Ya veis, diferente tipo de producto. Y también aquí estoy cogiendo vinagre de limpieza. ¿Ves? La marca Tutu, 89 céntimos. Aunque en esa tienda, ¿cómo se llama? Ay, que no me viene el nombre. Zeman, lo suelo comprar a 49 céntimos el vinagre de limpieza. Así os estoy enseñando diferentes productos también, que veáis que podéis encontrar en esta, en este supermercado, ¿vale? Y aquí en esta sección estoy buscando lavavajillas, para pastillas para lavar platos en el lavavajillas, ¿vale? Y aquí también hay diferentes marcas, tiene la marca Flota, Fairy, y depende del precio. Estoy buscando uno que sea un poco más barato, entre 2 euros a 3, ¿vale? Mirar este de Flota, 4,99, y este de 3,25 de la marca Flota también. Y esto es todo en uno, que no hace falta sal ni nada. He cogido ese paquete, también he cogido papel aluminio y plástico film, ¿vale? Para tapar la comida y todo. Y aquí ahora estoy también en la parte de ambientadores, ¿vale? Y voy a coger unos ambientadores para la casa, para el salón, para la cocina y para, digo, para la cocina, para el salón, para el cuarto de baño y para las habitaciones. Y es lo que estoy aquí. Mira los precios, dependiendo de lo que quieras también, y de la marca y del aroma, también tiene diferentes precios, ¿vale? 0,99, 1 euro, 2 euros, 3 euros, así, diferente tipo, diferente marca y diferente precio. Yo he cogido uno que valía 2 euros y pico, porque yo quería cambiar un poco con los que yo tenía en casa y lo que yo he usado. Así que yo tenía uno que compré en The Body Shop, me ha durado como unos 3 meses y olía bastante bien. Así que he venido aquí y he dicho, voy a buscar otro también que huela muy bien, pero que no sea muy caro. Así que esto es lo que estoy viendo. Los que veis ahí es uno de los que he cogido, lo que vale 2 euros y algo. Señores, ya estoy de vuelta. Es tarde, he llegado a casa a las 9:40 porque fui a salir de aquí casi a las 8 menos. Estaba ahí como una hora, ¿vale? Una hora y pico. Ahora os enseño lo que he comprado y cuánto me ha costado todo. Aquí está todo lo que me compré. Os enseño primero la parte de la comida, los alimentos, todo esto, aceitunas, zumos. Fruto seco, chistora, zumo de naranja, de piña, gaseosa, bueno, refresco, aceite de girasol, un poquito de mayonesa. No fui a comprar mucha hecho comida. Lo que fui a comprar especialmente son esos. Yo os enseñaba en el vídeo cómo los iba cogiendo. Y aquí tenía unas 3 mini napolitanas de crema y me las he comido mientras esperaba el autobús. Así que esto es lo que fui a comprar especialmente por este detergente. Ese detergente, por 2,99, mirad cuántos litros son, 5 litros, ¿veis? Y es muy, muy bueno, es bastante cremoso, ¿vale? Y digo cremoso, bastante, un poco más, es espeso y dura bastante. Por eso lo fui ahí especialmente para comprarlo. Y también comprar esto, lavavajillas, que es todo en uno, ¿vale? Y luego, ¿habéis visto el precio de este? Que os lo he enseñado, ¿vale? Esos 3 valen 2,09 euros. Ambientador, esta salsosa que os enseñé también, que lo habéis visto, lo he comprado especialmente para blanquear, para lavar mi mampara y también desengrasar y todo lo demás, ¿vale? Lo voy a juntar así y cuando vaya a lavarlo os enseñaré cómo se queda. Y con ese vinagre de limpieza también voy a usar para limpiar las baldosas del baño. Cuando haga este vídeo lo voy a grabar y os voy a enseñar cómo lavo la mampara y cómo lavo la ducha, ¿vale? Así que eso es todo que he podido comprar porque iba deprisa, decía solamente una hora y nada más. Aquí tengo el ticket, mirad qué largo, ¿ves? ¿Vale? Son cositas que valen 1 euro, 2 euros, no sé qué más. El lavavajillas es el que vale, la pastilla de lavavajillas es el que vale a 3 euros y algo, ¿vale? Pero lo demás es 1 euro, 39 céntimos, no sé qué más. Y al final todo me costó, mirad, aquí, no sé si se ve bien, 43,12. Mirad aquí, 43,12 euros. Y nada más, para todo eso no está mal, ¿vale?
Me queda más por comprar porque como me fui de viaje, las cosas que yo dejé la semana pasada aún quedaban, porque yo hice una compra porque como me iba para varios días para que mis hijos tengan algo con que comer y cocinar, ¿vale? Así que lo que me compré la semana pasada, o sea, ha durado bastante, porque yo he ido a comprar sin presupuesto, pero más o menos tenía algo en la cabeza como entre 35, 40 o 50 euros, no pasa nada, para comprar detergente y esas cosas, y eso vale. Ahora, para aquí al sábado, no, o al viernes, sí que voy a ir al mercado a comprar carne, pescado para la próxima semana, nada más. Así que solo es eso. Ya veis que se puede hacer la compra ahí en Family Cash y ahorrar bastante. Yo no sé si hubiese hecho esa compra aquí en los supermercados cercanos, no sé si me hubiese salido mucho más caro, pero de momento va bien. Si miramos bien los precios, son buenos precios y está bien. Así que gracias por ver este vídeo. Voy a hacer el vídeo cómo lavo mi ducha y los productos que voy a usar, ¿vale? Para que veáis cómo queda. Así que gracias por ver este vídeo. Estoy de vuelta. Estoy otra vez en España y he disfrutado mucho de mis vacaciones y por eso ahora estoy ahora comprando y volviendo a la normalidad, a la vida real, ya vale, a trabajar. Venga, gracias por ver este vídeo, nos veremos ahí en el próximo vídeo. Mi nombre es Andrea Rivera y suscríbete a mi canal para volver a ver más vídeos y dale a la campanilla para recibir más notificaciones cuando yo suba un vídeo. Así que nos vemos, hasta el próximo, chao.